son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes. Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, bienvenidos a su programa Líderes en Acción. Les saluda Gildaro Avendaño. Estamos en vivo y a todo color con cobertura a 11 países. El día de hoy traemos a un invitado verdaderamente una historia de éxito, una persona que se empeñó en poner una empresa, soñaba con que esa empresa fuera de primer mundo, y yo creo que después de conocer su infraestructura y todo lo que tiene, verdaderamente sus sueños hizo realidad. Por eso al programa le puse Un sueño hecho realidad. El día de hoy tenemos a Juan Manuel García Cox. Cos, él es el director general de Grupo Corporativo en Prevención y lo invité porque nos tiene que compartir su experiencia, porque él es un líder, porque seguramente van a escuchar de su historia, empezó de la nada y ha construido una verdadera empresa de seguridad privada. Bienvenido Juan Manuel a Líderes en Acción, por favor platícanos cómo empezó tu historia, cuándo empezó, cómo fue ese sueño, qué es lo que te imaginabas, que ahora tienes una gran empresa de seguridad. Gracias, Giraldo, muchas gracias por la invitación, eh, gracias a todos los televidentes, buenos días. Bueno, pues a final de cuentas, creo que esta es una de las historias que muchos de los mexicanos tenemos. Eh, mi visión se inició desde muy chico. Yo soy un, el, el, el más chico de nueve hermanos, que este, nos desarrollamos en la colonia popular del barrio de, de la delegación Azcapotzalco. Un barrio un poquito fuerte, un poquito bronco, pero a final de cuentas nos da la oportunidad de fortalecer nuestro carácter, de conocer ampliamente las necesidades que se tienen para salir adelante. ¿Cómo lo pensé? ¿Cómo lo llegué a, a visualizar? Fue una necesidad o una eh, situación de toda mi vida. Las carencias que había dentro de la familia obviamente nos orillaron a buscar el sustento desde muy chicos. ¿Sí? Nuestra situación era un poquito delicada, un poquito eh, precaria. Eh, mi madre eh, quedó vida cuando. Eh, mi padre falleció a los 43 años. Entonces, mi, padre, mi madre quedó viuda con nueve hijos. El mayor de mis hermanos, 16 años, para hacerse cargo de una familia que pues, obviamente era muy numerosa. Eh, desafortunadamente, eh, esta situación de mi padre eh, nos obligó a trabajar desde temprano, desde temprana edad, siendo uno de mis, de mis principales... Eh, Enseñanzas, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 11 años de edad en un taller de costura, doblando sábanas y haciendo labores de limpieza ahí en ese tallercito. Por lo que aprendí a ganarme el sustento desde muy pequeño y desde ahí hasta el día de hoy no he dejado de trabajar. Sí, aproximadamente 45 años de labor y de formación personal y de carácter para, pues, haber llegado hasta donde ahorita estamos. Fíjese lo que acaba de mencionar en estos pequeños minutos que llevamos y todo eso, trabajo arduo, constante y un término maravilloso que se escucha en, en liderazgo, carácter, pero no es el buen carácter o el mal carácter, sino el carácter para, de determinación para seguir adelante. Para que tú lo que quieras lograr verdaderamente lo logres y pagues el precio. Síguenos platicando de tu vida, Juan Manuel. Claro que sí, Gildardo. Mira, eh, desafortunadamente por la situación que, que vivimos, eh, tuve este, únicamente la instrucción académica de la primaria. Nunca pude concretar una carrera, nunca pude generar una trayectoria escolar, pues de un nivel adecuado o aceptable y pues con la primaria las oportunidades se ven disminuidas si es que tú así lo quieres entender pero cuando tienes la intención de llegar a algún lugar eh, trazas la ruta y no te apartas de ella hasta que no lo logras eh, afortunadamente la vida me dio la oportunidad de capacitarme eh, autodidactamente en diferentes áreas para que al final de, de la ruta pues me dieran las herramientas para yo llegar a formar una empresa dentro de los trabajos que desarrollé eh, a lo largo de mi vida pues fueron varios y en diferentes eh, localidades eh, a los 18 años eh, trabajé en una empresa de llantas que era la BF Goodrich Euskadi. Ahí desarrollamos el, el, la actividad desde barrendero, auxiliar, eh, ayudante general, eh, sustituto de llantero. Era una de las empresas mejor pagadas dentro de la República Mexicana y eran eh, puestos que se heredaban eh, a familiares eran de las mejores este, empresas pa, este, para trabajar. Desafortunadamente, a los 10 años de estar trabajando ahí, eh, empezó a tener una, una decadida eh, este, la empresa por los conflictos eh, sindicales, que desafortunadamente eh, a veces no entendemos las necesidades de las empresas y pues nos orillan o nos obligan o sin querer vamos este, matando la gallina de los huevos de oro. Eh, al final de mi carrera o de mi trayectoria dentro de, de esta empresa de, de llantas, en una ulera, tuve la necesidad de salir de esta empresa y por necesidades económicas irme a los Estados Unidos. Yo ya en ese momento tenía 10 años de casado, tenía dos hijos en ese momento y pues tenía que buscar el sustento. De mojado. De mojado. Nos fuimos a recorrer la Sierra de Tijuana para pasar a San Diego, de San Diego a Los Ángeles y en Los Ángeles a descargar trailers de, de azúcar, trailers de, de arroz, de frijol, para generar el, el sustento ¿no? a la familia. Me fui solo, me fui solo este dejando aquí a mis dos hijos y a mi esposa, pero al final de cuentas la intención era irnos a Estados Unidos. En Estados Unidos trabajamos fuerte, Iniciamos a las 4 de la mañana, salíamos a las 12, 12 del, del, del día, y de ahí buscamos otro trabajo. Un trabajo en, en un taller de banistería, que también me gusta y que lo aprendí afortunadamente también bien. Pero desafortunadamente, desafortunadamente, la, la situación del proyecto de vida en los Estados Unidos cambió bruscamente. Estando en Estados Unidos, eh. Ya con la intención de llevarme a mi esposa y a mis hijos a Estados Unidos, eh, al momento de hablarle a, a mi mujer para decirle que los esperaban en tal fecha, en tal lugar en Tijuana, para pasarlos también de mojados, pues eh, recibo la sorpresa de que este, mi madre había fallecido. Desafortunadamente, pues tuve que cambiar el rumbo de, de mis proyectos o hacer un, 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 una pausa y tomar la decisión de regresar a México. Regresé a México al día siguiente, sin saber cómo, pero sí con la intención de acompañar a mi madre a su última morada. Entonces eh, regresamos como nos fuimos, como una, con una mano adelante y otra atrás, con el, el carácter fortalecido, con el carácter a medio eh, desarrollar, pero pues bueno era una enseñanza más de la vida que a final de cuentas este es lo que nos permite soportar o entender que aquí se trata de sacrificarse, de ser constante, de ser una persona con empeño pase lo que pase, haya lo que haya y se tengan que hacer lo que se tengan que hacer. Regresamos a México y pues bueno a buscar el sustento nuevamente para la familia. En ese tiempo, 28 años yo tenía, y pues a esa edad no sabía todavía manejar. Pero pues bueno, la necesidad era mucha y tenía que hacerlo. En ese tiempo me acuerdo que eh, me consiguió el papá de una amiga muy querida un taxi para trabajarlo a cuenta. Era una, un taxi Brasilia, muy dañado, muy fregado. De hecho, recuerdo que tenía, en lugar de piso, eh, eh, esa, esa, ese carrito, en lugar de piso de metal, tenía una tabla que pues bueno, ya estaba en las últimas, ese, ese carrito. Y este, ahí empecé a trabajar como taxista. No conocía la ciudad, no sabía manejar, pero pues bueno. Había que, que llevar el sustento. Empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. El primer día que me fui a trabajar en ese taxi, gané la fabulosa cantidad de 3 pesos con 50 centavos. Únicamente la cantidad para... que, me, que queda el costo del pasaje para regresar de donde... de donde este, eh, agarraba el carro, el taxi para llegar de ese lugar a mi casa. O sea que el primer día de taxista fue un fracaso. No gané absolutamente nada. Pero pues bueno, así es esto, ¿no? Si no sabía yo manejar, si no conocía la ciudad, pues a final de cuentas tenía que pagar el precio de aprender. Y así lo hice. No dejé de asistir a mis trabajos, a mi labor de taxista. Y pues bueno. El hambre es mucha y la necesidad es más. Y al cabo de dos o tres meses empecé a tener la habilidad de generar ya rutas sobre la ciudad, empecé a, a, a generar ya ingresos constantes, aunque no fueran muy muy vastos, pero sí constantes y eso ya es hablar de otra cosa, ¿no? Y a esa edad ya pensabas en emprender algo, en hacer algo, en tener ya la empresa. ¿no? Ya pensaba yo en, en, en trascender, ya pensaba en trascender. Acerqué, ni idea. ¿En dónde? Menos. Yo sabía, no sabía a dónde quería estar, a dónde iba a llegar. Pero sí sabía dónde no quería estar. Y eso, pues, obviamente, era la situación que tenía. Y que en ese momento, pues, teníamos como familia. Pero... A final de cuentas yo no sabía dónde iba a llegar, pero sí sabía dónde no quería estar. Como decía Bill Gates, que hayas nacido pobre, no es tu culpa que te mueras pobre, si es. Tu Esa pobre. sí es mi responsabilidad. ¿no? ¿Y dónde nació la idea de poner una empresa de seguridad? Pues mira, después de ser taxista, por eso te digo que afortunadamente la vida me ha, me ha tratado muy bien, me ha puesto pruebas difíciles que obviamente, si Dios no supiera, que uno las puede superar, no te las manda. Entonces, después de ser taxista, entré a trabajar en un reclusorio, reclusorio eh, de Barrientos, uno de los reclusorios pues, más, más, más impactantes o más agresivos o, o de mayor nivel de, 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 de riesgo que pueda haber aquí en la República Mexicana. Entré a trabajar ahí como, como custodio. Y al paso del tiempo fue lo que me enamoró de la seguridad. El, el hecho de ser eh, eh, responsable de, de una área de reclusión en donde pues, había 300 o 400 internos y solamente un compañero y yo eh, éramos los que nos encargábamos de controlar esa situación con un nivel de seguridad suficiente para evitar que hubiera motines, que hubiera exceso de, 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 de drogas, que hubiera ese tipo de situaciones que están siendo eh, el, el día a día en un reclusorio. Ahí empecé como custodio y después llegué a ser supervisor, ya llegué a ser jefe de turno, y después ya llegué a ser jefe de seguridad o comandante de reclusorios. De ahí, de ahí, que es la, la, la pues el, la eh, el, motivo, el, el nombramiento de comandante. Eh, en el medio me conocen como el comandante Cos. Esto obviamente sucedió hace aproximadamente 25 años. Ahí fue donde la seguridad me, me enamoró, eh, fue donde, donde yo aprendí a tratar a la delincuencia, aprendí a cómo es su modo superandi, eh, cómo poder identificar situaciones de riesgo antes de que se, se eh, suscite un, un hecho delictivo o un quebranto, que es ahora lo que nos dedicamos, a, a evitar o disminuir los riesgos que tienen nuestros clientes para el, el suministro de sus mercancías, ¿no? en la, en estar manteniendo el nivel de seguridad adecuado en la cadena de suministro. Después de, del reclusorio, también salí y... Curiosamente, uno de los directores con quienes trabajé, muy de la mano, eh, cambió de, de, de adscripción a Gobernación. Me invitó a trabajar con él y entramos a Gobernación, eh, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, que es quien se encarga de administrar los reclusorios o centros de, de federales de readaptación invitó a trabajar con él. Entramos como auxiliares administrativos eh, por obviamente la, la instrucción académica que en ese momento tenía, que era la primaria y de ahí eh, empezamos a administrar documentación, archivos de gente pues que muy conocida por obviamente por Razones negativas en, en la sociedad, por delincuentes muy reconocidos, gente de la política, gente del narcotráfico, y ahí aprendí a aplicar las leyes. Curiosamente, con la primaria, llegó un momento en que tuve la oportunidad de colaborar como eh, dictaminador. En alguna ocasión me, me comentaron, me comentó el, 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 el director del. del el jefe de departamento. Oye, ¿tú sabes eh, lo que son los eh, eh, beneficios de libertad anticipada? Sí, sí, lo sé. Muy bien. Vamos, el tiempo corre aquí y muy bonita la historia que nos está comentando. De aquí rescato tres cosas. Fíjense nada más: terminó la primaria, la voluntad y la disponibilidad por aprender, por hacer cosas, trabajar desde los 11 años, el carácter y esa decisión determinante para seguir adelante. Ahorita van. Uh, vamos a seguir con lo que ha hecho este hombre en tema de seguridad. Estamos con Juan Manuel García Cos, él es el director general de Grupo Corporativo en Prevención. Regresamos después de unos comerciales. <music> Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Oso fragola Arte en fresa que seduce tus sentidos. La vida te pone a sudar. Hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Continuamos en Líderes en Acción con Juan Manuel García Cos, director general de Grupo Corporativo en Prevención. Ya nos platicó brevemente su historia, que trabajó en Barrientos, la cárcel esta famosa de la Ciudad de México, que después trabajó en la Secretaría de Gobernación y de allí se le fue formando la idea y aprendiendo muchas cosas de seguridad. Y aquí es donde quiero recalcar, porque esta empresa de Grupo Corporativo en Prevención cumple 15 años el próximo mes de febrero. Y verdaderamente lo que ha hecho este señor y en liderazgo le llamamos el crecimiento explosivo. A mí prácticamente tengo el gusto de conocerlo aproximadamente hace 10 años. Lo conocí cuando prácticamente estaba. ¿Cuántos tenías en ese tiempo? Eh, aproximadamente 30, 40 30 elementos. Y lo sorprendente, después de dejarlo de ver un tiempo y ahora volverlo a encontrar, ahorita es una empresa de más de 350 empleados. Y tiene tres hijos y los tres hijos están metidos en ellos, apasionados precisamente por posicionar esta empresa, por ser una de las empresas más reconocidas en México. ¿Y por qué no? Después, servicios en Centroamérica y Sudamérica es la idea que él tiene. Vamos a ver este pequeño video de su empresa para que vean lo que está haciendo el señor Juan Manuel García Cosa. Adelante, video, por favor. En Grupo Corporativo de Prevención entendemos sus necesidades y protegemos sus activos de una manera integral. Somos un corporativo con más de 15 años en el mercado y por la calidad de nuestros servicios nos hemos consolidado como una de las empresas más confiables de seguridad en México. Contamos con una infraestructura propia que nos permite responder ante cualquier contingencia, trabajando las 24 horas los 365 días del año. Nuestro centro de monitoreo es el más moderno y sofisticado de México. Nos distinguen las siguientes certificaciones. Certificación GNP Seguros, como proveedor confiable en prestación de servicios. ISO 9001-2008. Garantiza la perfecta acción de nuestros procedimientos y su mejora continua. Certificación BASC nos acredita como participante activo para el fortalecimiento de los estándares de seguridad y protección del comercio a nivel internacional. Somos la mejor opción en seguridad para su empresa, porque nuestro trabajo es tu tranquilidad. Grupo Corporativo de Prevención. Pues bien, ya lo vieron ustedes brevemente, una muestra de lo que ha hecho este señor, como les hablábamos, en liderazgo es el crecimiento explosivo, la infraestructura sólida que tiene, las instalaciones que tiene, la ubicación, porque cuando me invitó, yo que vivo en la zona sur y me invitó, dije, Santo Dios, ¿dónde queda esto? Y resulta que está en el corazón de lo que es Tultitlán, Cuautitlán, Izcali. ¿Y qué otra zona? Coditlán, de México. Ahí? O sea, la ubicación es perfecta porque los centros de distribución de las empresas se encuentran alrededor de donde está Grupo, con, grupo Corporativo en Prevención. Lo fuerte, lo fuerte de ellos, obviamente, es la custodia. O sea, tener una infraestructura sólida. Lo, lo que vieron ahí de instalaciones son instalaciones propias, completas. Diseñadas perfectamente como debe ser una empresa, pues una empresa corporativa y una empresa de seguridad. Pero yo qué puedo platicar, platícanos cómo lograste esto, Juan Manuel, porque verdaderamente visitar tu empresa es reconocer que es una empresa que va a llegar muy lejos. Claro que sí, este Gildardo, mira, pues eh, afortunadamente nos hemos dado a la tarea de estar pendientes de las necesidades de nuestros clientes de, de manera personal. Actualmente, eh, mis tres hijos, que obviamente son la, eh, la trascendencia de los esfuerzos de un servidor, sí están eh, eh, como responsables de diferentes áreas. Uno de ellos está, Juan Manuel, está en la atención y ventas al cliente, eh, Enrique se encuentra en la administración y Marco Antonio se encuentra a cargo de la administración de las flotillas. Esto a final de cuentas es una de las cosas que a nosotros nos ha permitido seguir dando el, el, el servicio que el cliente requiere de una manera personalizada. Nuestros eh, este, elementos están convencidos de que somos eh, un, 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 una empresa totalmente sólida y que transmiten esa seguridad hacia los clientes en cada una de las operaciones. Actualmente eh, eh, contamos con, con algunos clientes importantes eh, de marcas reconocidas. Y una de nuestras mayores satisfacciones es que en el área de la far, el, el, el farmacéutica tenemos 12 años con situaciones de riesgo constantes, con robos eh, eh, a punto de perpetrarse, pero que a final de cuentas, al día de hoy, tenemos cero, quebrante, cero quebrantos en la industria farmacéutica. Esto eh, a final de cuentas... Eh, se dice fácil, pero 12 años sin un quebranto en, en la rama farmacéutica es muy difícil de lograr. Y solo se, se puede alcanzar este resultado con la colaboración de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores que eh, ejecutan sus actividades eh, con gran calidad. Nuestro centro de monitoreo que está dándole seguimiento puntual a cada uno de los servicios y retroalimentando a nuestros clientes en tiempo real de la ubicación y trayectoria que traen sus embarques. Ahí podrán ver ustedes en el video su centro de monitoreo. Es un C4, última tecnología, y verdaderamente la forma como trabajan su gente apasionada, pero lo que, tienen, lo que tienen para monitorear cada unidad es maravilloso. Platícanos de ese centro de monitoreo. Claro que sí, mira, eh, Gildardo, tenemos, eh, contamos con, con una banda ancha de 20 eh, megas de subida y 20 de bajada, para obviamente estar intercambiando la información de nuestras unidades de custodia de transporte hacia nuestro centro de monitoreo sin que haya eh, interfaz, sin que haya interferencias. Esto para nosotros es fundamental, puesto que en la medida que nosotros tengamos la exactitud de la ubicación del transporte o del embarque. Es como vamos a ser efectivos en la recuperación o en el apoyo de una reacción de un operativo. ¿Sí? Nosotros contamos con, 30, con 60 unidades de eh, custodia, contamos con 5 unidades de, de motopatrullas eh, para reacción, contamos con la coordinación, con tres coordinaciones, contamos con 18 posiciones de monitoreo para darle seguimiento puntual a las instalaciones, a, a, las, a la operación. Pero aparte también ahora tenemos transporte de carga con los niveles de eh, los estándares de, 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 de calidad y seguridad adecuados para el, el manejo de mercancías de alto riesgo. Es una estructura propia porque sorprendente ver las instalaciones, la calidad de las instalaciones que tiene, las oficinas que tiene, luego las unidades. Unidades propias, porque es muy común que en este tipo de negocios subcontrates a otras empresas con unidades para que puedas brindar un servicio. No, este señor tiene las unidades. ¿Cuántas hablaste que tiene? 60 unidades 60 operativas. Unidades. Cinco de coordinación. Para custodiar. Luego, su centro de monitoreo, yo que trabajé muchos años en seguridad, que conozco muchas empresas de seguridad, este centro de monitoreo es sorprendente único en el mercado. Así es. Contamos, contamos también con un sistema de videoconferencias eh, para poder estar en contacto directo en tiempo real con nuestros clientes para eh, que reciban información incluso hasta de paneos en tiempo real y en, y en, en el lugar de los, de los hechos para que puedan constatar el estado que guardan sus embarques. Sí, esto obviamente nos ha permitido ser una de las eh, 600 empresas dentro de la República Mexicana que cumplen con todos los lineamientos tanto de la eh, eh, autoridad federal como de la estatal. Sí, en, en México hay aproximadamente eh, 12.000 empresas, pero que estamos nosotros dentro de las eh, 600 más importantes, más eficientes o con mejores resultados. Sobre todo certificadas y reconocidas por, por el gobierno. ¿no? Así es. Eh, también por ahí vimos en tu video algunas certificaciones de GNP. De seguros, Así es. Sí, GNP, Grupo, eh, Grupo Nacional Provincial, GNP Seguros, nos ha certificado por el nivel de, 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 eh, de resultados y, y la, el, la infraestructura que tenemos eh, como proveedores confiables para el resguardo de, sus, eh, de, sus, eh, de las empresas que ellos aseguran. Estamos también certificados en ISO, que es un, un estándar de calidad en do, eh, que se encarga de validar que estemos realizando nuestras actividades dentro de los estándares que están, eh, est estamos obligados a, 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 a manejar. Y estamos también certificados en BAS, que es, es una institución eh, eh, americana que eh, nos, eh, nos eh, certifica como eh, proveedores de seguridad con estándares de estándares de calidad al, mayor, al más alto nivel BAS está avalada por el City y por la Organización Mundial de Aduanas que son los que regulan los, el manejo de los de los eh, este, eh, de, de los diferentes productos que, que están en, 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 en movimiento entonces de tal manera que esta esta certificación BAS nos permite ser eh, uno de los mejores eh, las mejores opciones para eh, la cadena de suministro. Esto está reconocido, como les comento, eh, eh, de manera este, internacional. Por el otro lado, también brinda servicios de lo que es seguridad, que le llaman seguridad intramuros, seguridad interna, seguridad para empresas, es correcto. Así es, así es. Nosotros también desarrollamos ya un sistema de, de, de un servicio eh, de intramuros, en donde eh, hacemos un análisis de riesgo y desarrollamos procedimientos específicos para cada uno de nuestros clientes. ¿Sí? Nosotros nos encargamos de evaluar eh, las, la operación o el control de accesos de, de, de las instalaciones de nuestros clientes y desarrollamos eh, procedimientos con esos niveles de, 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 de calidad y seguridad para que obviamente demos el mejor de los resultados. Hay una frase maravillosa que se menciona mucho también en el liderazgo que dice mano dura, Control total, vigilancia estricta, pero enseñanza continua. Yo creo que es la parte que el señor Cos ha aplicado, porque el Señor cuida cada detalle de su empresa, sus elementos verdaderamente apasionados por servicio, y si algo también tiene, es la capacitación continua. Así es, y así es, Gildardo, y precisamente el día de hoy eh, tenemos la satisfacción de haber iniciado. Eh, eh, otro proyecto que es eh, un centro de capacitación, centro de, de educación y capacitación especializada para precisamente fortalecer los conocimientos y la profesionalización de nuestros elementos. Nosotros tenemos la intención de cambiar la mentalidad y la forma de apreciar a la gente de seguridad como unos eh, abre puertas. No, nosotros estamos ya enfocados a profesionalizar a nuestro personal para que obviamente les brinden eh, eh, un servicio de calidad a nuestros clientes y obviamente lejos de ser un proveedor, un proveedor seamos socios de negocio para el crecimiento eh, eh, bilateral. ¿Sí? Eso es para nosotros muy importante, re, retribuir a, a, a nuestros elementos algo de lo que ellos nos están, nos están proporcionando, ¿no? nos queremos profesionalizar y lo estamos logrando con este nuevo proyecto que tenemos este, la, la, la satisfacción de haber firmado el día de hoy, la, la, el acta constitutiva, entonces estamos trabajando con ello, un centro de capacitación, así es Perfecto, fabuloso. Verdaderamente, mis queridos amigos, si están interesados en temas de seguridad, tienen que conocer la infraestructura sólida que tiene esta empresa, Grupo Corporativo en Prevención. Eh, no, no busca aliados para subcontratar. Él los tiene, eh, físicamente se ven. Tiene salas de capacitación, tiene hasta campo de prácticas, tiene hasta su taller donde le dan un servicio de mantenimiento a toda su flotilla. Y lo más interesante es que sus hijos están ahí, están metidos en el negocio, meten las manos, están pendientes que todo funciona y como consecuencia ese es un gran valor agregado que les brinda. Ahora también sé que tú cuando vas a visitar a los clientes pues les das ese trato personalizado y siempre estás atento a cada necesidad. ¿no? Así es, así es una de las eh, situaciones que nos han permitido mantener este nivel de crecimiento constante de un 25%. 20% en relación con el año anterior es precisamente eh, la atención personalizada que tenemos con nuestros clientes. Nosotros asistimos a las reuniones, asistimos constantemente a las evaluaciones de riesgo que eh, sus operaciones requieren. Afortunadamente esa misma eh, eh, trayectoria o esa misma eh, 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 intención la siguen teniendo mis hijos y los coordinadores que ahorita están colaborando con nosotros. De igual manera, las diferentes áreas de administración, como son facturación, contabilidad, este, monitoreo, tienen eh, por norma darle seguimiento puntual y personalizado a, los, a las incidencias o situaciones o necesidades que tengan nuestros clientes. De, igual, de, de esta manera, nosotros tenemos nuestros teléfonos abiertos las 24 horas de los 365 días del año para que, obviamente, en, 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 en escala, este, puedan contactarnos invariablemente eh, en el momento que, que nuestros clientes así lo, así lo consideren necesario. ¿Sí? Aparte, pues obviamente tenemos también colaboradores eh, en monitoreo las 24 horas, los 365 días del año, eh, coordinadores que están dándole puntual seguimiento a la operación de nuestros clientes, que en un momento dado, de acuerdo a la, a la carta de instrucciones que nos eh, provee eh, nuestro cliente, eh, le damos solución a los, a los conflictos de tal manera que tomamos decisiones para darle resultados al cliente. Gracias. Pues bien, señores, estamos con Juan Manuel García Cos, él es el director general de Grupo Corporativo en Prevención, una empresa que va a hacer historia en México. Regresamos después de unos comerciales. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Continuamos en Líderes en Acción. Estamos con Juan Manuel García Cos, director general de Grupo Corporativo en Prevención. Ya nos platicó de su historia, cómo empezó. Una este, familia humilde, el trabajo lo distinguía, el carácter, la decisión. Se fue de mojado a los Estados Unidos. El destino lo volvió a regresar porque falleció su, su mamá y después trabajó en Barrientos, la Secretaría de Gobernación, y ahí ya sintió que. Podía poner la empresa, puso su empresa de seguridad, dio el crecimiento explosivo, tiene una empresa verdaderamente sólida, con una infraestructura impresionante, con las patrullas, con los elementos, con su centro de monitoreo que es digno de ver, ya lo apreciaron en, en el video que nos presentó. Pero este es Juan Manuel García Cos, la, eh, el, el hombre, el soñador, el que alguna vez tomó una decisión valiente y que ahora podríamos decir que, que está muy feliz porque tiene clientes satisfechos, clientes que de alguna manera buscan que, que sus productos lleguen bien a donde tienen que llegar, los servicios desde. Tijuana hasta Cancún, hasta Cancún. Cuéntanos esa parte De los servicios que brindan de custodia Sí, mira, eh, tenemos eh, Obviamente la, la satisfacción De tener operación En todo el territorio nacional Desde Tijuana hasta Cancún eh, Actualmente contamos con base en Guadalajara Y contamos Con base en Lázaro Cárdenas y Manzanillo Y afortunadamente eh, La operación sobre el Pacífico Es una de nuestras rutas Más, más fuertes pero sin dejar de, de tener control y el apoyo de las autoridades, este, carreteras o de los diferentes municipios eh, en el área de, de, del norte, Monterrey, eh, San Luis Potosí, Querétaro, eh, el estado del Pacífico, eh, este, Culiacán o más este, Sinaloa, Sonora, eh, Baja California y el estado de Michoacán en las cárdenas que es la importación de todos los productos, incluyendo también el, al, al, el el puerto de Manzanillo, aquí en, en el área de, de, del Distrito Federal y la área metropolitana, estamos cubriendo todas las eh, operaciones, tanto del aeropuerto a, a, a los centros de, de distribución, con el apoyo de, de unidades motorizadas para resguardar o fortalecer la, la operación dentro de nuestra área metropolitana, que desafortunadamente, como todos sabemos, es eh, la zona con mayor índice de delictivo. Pero afortunadamente este, hemos colaborado también, hemos tenido la colaboración también de los C5 del Distrito Federal, C5 de, 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 del Estado de México, tanto el de Catepec como el del de, Valle de Toluca, y que nos han eh, este, brindado la colaboración es, eh, para nuestras eh, operaciones y reaccionar o la reacción en caso de alguna situación de riesgo. ¿Sí? Este, todos nuestros elementos están certificados. Certificados eh, eh, con un eh, estudio de, de este, eh, eh, análisis de toda su información y eh, con los antecedentes no penales a nivel federal. ¿Sí? Entonces, esto nos ha permitido a nosotros garantizar eh, la, la información, el, el, el control de la información sensible de, eh, de las operaciones de nuestros clientes. Esto, pues obviamente, nos ha permitido dar un resultado positivo. Y este, mantener un, una muy, 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 muy baja siniestralidad en nuestras operaciones. Les, les reitero, no es fácil tener 12 años en el mercado manejando eh, farma, eh, productos farmacéuticos sin quebrantos. Esto de no, no quebrantos quiere decir que no nos han robado el producto. Hemos tenido tentativas, hemos tenido situaciones de riesgo que hemos eh, eh, afortunadamente tenido la fortuna de recuperar recuperar toda la mercancía eh, en su totalidad. Entonces, esta experiencia que a lo largo de 15 años que el Grupo Corporativo tiene dentro del mercado, pues la estamos poniendo a, a disposición de nuestros clientes y de pues obviamente quien pueda sentirse interesado en los servicios. ¿Hay servicios de guardias armados cuando el cliente así los solicita? Así es, guardias armados, que también tenemos este, eh, elementos con importación, con, eh, ¿sí? cuando así lo necesiten o lo requieran también para eh, 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 protección eh, eh, a, a eh, funcionarios ejecutivos. Entonces, tenemos una gama de servicios enfocados a la seguridad para garantizar el servicio integral en la rama de seguridad. Cualquier situación que se, que se requiera en, en el, en el, para controlar en el área de seguridad, estamos a sus órdenes, tenemos toda la capacidad, toda la infraestructura y toda la experiencia necesaria para darles el resultado que, que nuestros clientes esperan. Me llamó la atención que no sé si lo estás emprendiendo y es una realidad, pero tienes unidades pequeñas porque ustedes eh, saben de que en muchas ocasiones llegan trailers a los centros de distribución y de los centros de distribución tienen que buscar la forma de entrar. a ahora sí que a distribuirlos a diferentes zonas de la zona metropolitana y a veces por reglas de tránsito no permiten transitar a los grandes determinados drivers. horarios. Entonces del centro de distribución tienen que buscar unidades más pequeñas, unidades con toda una infraestructura sé, por ejemplo, de las farmacéuticas de cámara fría, cámara fría. Y tú tienes unidades de ese tipo. Así ¿no? es, así es, Gildeado. Fíjate que una de las mayores satisfacciones que tenemos dentro del área de seguridad y la comercialización de nuestros servicios es que hemos desarrollado alternativas de seguridad como es intramuros. Ahora el transporte de carga seguro es a petición de nuestros clientes. Ellos nos dan la confianza en base a los resultados de generar otra, gran, otra gama de, de, de productos, como en este caso es el transporte de una y media y de tres y media, con sistemas y dispositivos de seguridad, que eh, eh, esto garantiza la seguridad de los productos que, los, que manejamos. Estas unidades traen, cuentan con chapas, eh, con apertura satelital, nuestros operadores están certificados y obviamente eh, se manejan y se conducen con estándares de calidad. Con el mismo nivel de la custodia. ¿sí? Entonces, estamos combinando el servicio de transporte con el servicio de seguridad. Estos, estas unidades también se están reportando a nuestro centro de monitoreo con la misma eh, eh, frecuencia, que es dentro del, del, del área metropolitana y del Distrito Federal, cada 10 minutos, cambio de ruta o situación que altere la operación. En las actividades foráneas, tienen eh, eh, el compromiso, tienen la obligación de estarse reportando cada 20 a 30 minutos o cruce de casetas, cruce de un poblado importante o una situación que altere la operación. Que altere la operación podemos hablar de recarga de combustible, de consumo de alimentos, de una falla mecánica, de, de alguna situación que sea necesario detener la operación. Ellos reportan a monitoreo para que obviamente se le esté dando la atención este, puntual hasta el reinicio de la, de la operación y la continuidad de, del servicio, ¿no? de la ruta. Esto nos ha permitido a nosotros ser este, muy competitivos y efectivos en, en, en el servicio de la cadena de suministro, que es precisamente nuestro mayor expertise. ¿Sí? Tenemos 15 años, afortunadamente, en febrero del próximo año los cumplimos y es una de las mayores satisfacciones que tenemos como grupo dentro del... del, del de la empresa, todo el personal, de llegar a, un, a una etapa ya de maduración de nuestro servicio, de nuestra empresa. sí Muy bien, Juan Manuel. Él. Yo creo que al, un término que podemos aplicar aquí en liderazgo es que se adapta al cambio. Ve qué es lo que necesita el cliente y el señor tiene otra de las cualidades que yo inmediatamente he distinguido en él, que toma acción, toma la decisión y toma la acción invierte en ese cambio y por eso está donde está. Es un empresario exitoso y lo interesante es que también está llevando a sus hijos para que encuentren el mismo camino y que estos jóvenes cuando ya tengan 50 años podrán estar tranquilos. Se puedan retirar. Se pueden retirar. <laughs> ¿Algún mensaje final, Juan Manuel, para nuestros amigos, sobre todo los emprendedores, aquellos que están dispuestos a emprender algo y a veces todavía no inician y ya se arrepintieron? Bueno, es una de las cosas que para mí es importante recomendarles, ¿no? Nunca hay un camino fácil, eso sí se los puedo asegurar, pero siempre hay un camino, una alternativa para llegar a donde uno quiere estar. Siempre podemos contar con el apoyo, con la experiencia de algunas gentes que están a nuestro alrededor para hacernos ver los posibles errores que pudimos estar cometiendo. Escuchen a la gente con experiencia, escuchen a la gente con, con sabiduría. Hay rodense de gente exitosa. Si sí, obviamente tienen la, la habilidad o la capacidad para identificar eh, consejos o, o, o experiencias de vida con éxito, síganlas, síganlas, eso es bien importante, escuchen a la gente con experiencia, escuchen a la gente que, que puede en un momento dado ofrecerles parte de su, su éxito a través de la, de la experiencia, ¿no? Eso es algo que yo les puedo recomendar y que, pues, obviamente, espero contar con algunos de, de, de ustedes en, en, en las llamadas telefónicas para pues, compartir con, con ustedes algo de lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos el día de hoy. No, muy interesante y muchas gracias por, por estar con nosotros en Líderes en Acción. Eh, su nombre es Juan Manuel García Cos. Por ahí encontraron los datos de su página y dónde lo pueden contactar. Es el director general del Grupo Corporativo en Prevención, como lo hemos mencionado constantemente, es una empresa sólida, una empresa que no depende de alguien más, tiene una infraestructura única, propia, tiene las unidades ahí prácticamente formadas, tiene los elementos en los cuales pasan un proceso de selección y de capacitación, tiene un centro de monitoreo único en el mercado. Mi querido amigo empresario, si tú buscas... Alguien en quien confiar tu producto o tu servicio confía en grupo corporativo en prevención. Eh, todavía tenemos unos segundos. ¿Quieres comentar algo adicional? Sí, eh, obviamente a manera de, de, de fortalecimiento de esta información, nosotros contamos con una plataforma propia, Gildardo. No dependemos de un, pro, de un tercero para generar este, eh, la ubicación o la localización de nuestros eh, eh, transportes o el producto de nuestros clientes. También contamos con plataforma propia, somos eh, dueños de nuestra tecnología y obviamente esto es lo que nos ha permitido ser eficientes, ser puntuales, ser eh, este, objetivos en nuestras actividades de seguridad en la cadena de suministro. Eso es algo que para mí es, es muy, muy bueno y es muy gratificante comentarlo con, con los clientes. ¿no? Y también existe una organización internacional que se llama ASIS, donde eh, ellos son socios, donde se reúnen los profesionales de seguridad, donde se certifican y se reconocen a nivel mundial. Gracias amigos por estar en Lidras en Acción. Nos vamos, nos vemos la próxima semana con otro invitado.